Muy buenas a todos, compañeros. Estoy con vosotros de nuevo con Skyrim. Vamos a seguir con esa parte número 5 de este DLC, Dragon World, en el que estábamos completando todo. Lo primero que vamos a hacer para retomar esa parte 4 que habíamos dejado atrás es leer el libro de los sueños de Vigilia y así pues poder acceder a esa zona daédrica donde continuar con la trama principal. Y esta sería, cuidado, no continuéis si no queréis ver el vídeo y chuparos un spoiler así de grande, porque sería la trama principal de este DLC, ¿vale? Además vamos a ver muchas otras cosas, pero sobre todo vamos a ver la trama principal de este DLC y la parte fina en este vídeo, en la cual pues bueno, ya saludos, tú todos los poderes, como tiene la maestría. Sube a bordo y te llevaré a donde vivan. Podemos dominar a los dragones. Tan solo tenemos que equiparnos con ese grito que hemos aprendido, ese último grito. Y bueno, pues a partir de este momento ya, pues controlamos a los dragones. Sabía que ibas a venir. ¿Qué tengo que decir al respecto? Pues que no me gusta nada. Dren, nada, aquí no hay crosses. En la tierra bajo nosotros no hay ninguna presa. Soy muy fan de The Elder Scrolls, pero tengo que decir que han hecho una ñapa espectacular. Al menos en esta zona, todavía no he manejado uno fuera, pero por lo menos aquí es horrible cómo se maneja. Yo pensaba que el dragón lo manejaría yo. Si habéis jugado a Divinity, cierto que en Divinity, en realidad, esto es un spoiler, si no queréis escucharlo, taparos los oídos. En Divinity eres tú el dragón, ¿vale? O sea, te conviertes en un dragón, entonces manejas el dragón. Pero si, por el contrario, aquí en realidad lo montas, con lo cual, bueno, es un poquito más confuso. A mí personalmente no me gusta. Después de haber jugado a Divinity, un juego muy recomendable, pero gráficamente de lo peor, y el doblaje en castellano es lo peor también. Eres tan fácil pero bueno, muy buen juego. De rol, muy buen juego. Eres a nuestro invitado. Y así el primer sangre de dragón se encuentra con el último sangre de dragón en la cima de Apócrifa. Sin duda, tal y como Gerneus Mora pretendía, es un maestro inconstante, ¿sabes? Pero ahora me libraré de él. Mi hora en Apócrifa ha llegado a su fin. Estás aquí con todo tu poder y, por tanto, bajo todo mi poder. Vamos a prepararnos. Morirás. Y con el poder de tu alma regresaré a Solstheim y volveré a ser el dueño de mi propio destino. ¡Lucifer! ¡Sí! Bueno, he usado otra de las habilidades que ya habíamos conseguido también en este DLC para enfrentarme a Mirras. Que, bueno, ya sabéis, ese aspecto de dragón que realmente lo que nos otorga es una serie de beneficios y esa especie de armadura espiritual que además, si nos dan daño, ya que decir tiene que por fin sabemos qué es lo que ha pasado y ya estamos 100% seguros que efectivamente se produce por el daño. Cuando nos hacen daño, pues esa armadura nos otorga un espíritu, nos ayuda, ese espíritu sale y nos echa una manilla pues a derrotar a nuestros enemigos. No es muy difícil el jefe, yo pensaba que iba a ser bastante más complejo, pero bueno, ya sabéis que también vamos con un buen equipamiento y esto siempre ayuda. En realidad regenera vida cada vez que mata a los dragones que van a ayudarle, curiosamente son sus secuaces, pero luego los mata para recoger su alma y así regenerar de nuevo toda su vida, ¿no? Esta vez no me dejaré, como pasó con el otro sacerdote dragón, no me dejaré el equipamiento, que me lo dejé por alto, fue un error.
regresé, así que mucho cuidado con el vídeo 4. Ya me viste y te dije, no, me lo he dejado. Regresé y por desgracia pues ya no estaba. Y bueno, pues a mí me gusta coleccionar todas las máscaras, todos los objetos, todas las ropas. Y la verdad es que bueno, pues tengo que decir que la he perdido esa máscara, ya me he quedado sin ella y... ¿Creías haber escapado de mí, Mirak? No hay... ¡Aquí! ¡No puedes ocultarme nada! ¡No importa! ¡He encontrado a un nuevo sangre de dragón para que me sirva! ¡Que se le recompense por sus servicios, igual que a mí! Mirak soñaba con revelarse monstruo. Aprende que suele. En la cima de la apocrifa. Este es el trofeo que hace referencia a la trama principal, como os he dicho. Y bueno, pues tenéis varias cosas aquí. Aparte de los dragones que ha ido matando, evidentemente si le registráis tendréis vuestro premio, el equipamiento de y el arma y todo en cuestión de Mirak. Y sobre todo, bueno, pues que decir a respecto a esto. Yo tan solo voy a usar la espada un poquillo para que veáis cómo funciona. El equipo no me lo voy a poner ahora, dado que, pues bueno, no quiero que alguien a lo mejor esté viendo el siguiente vídeo y a lo mejor se pueda chupar un spoiler de la armadura y ya dé por hecho que vamos a matar al enemigo, ¿no? Así que no voy a poner en los futuros vídeos el equipamiento de esa armadura. Tan solo el arma que, bueno, pues no te dice... que realmente hayas podido acabar con él. Sin embargo, llevar todo el equipo, pues sí, ¿no? Sí que es un poco más evidente. El arma lo has podido conseguir simplemente pues para ayudarte, ¿no? ¿Qué estáis viendo? ¿Qué estoy viendo en este momento? Diréis, bueno, Sergio, ¿qué es esto? ¿Qué lío? ¿Qué hago? ¿Para qué vale? Es muy importante. Es para restablecer vuestras habilidades. Lo he aumentado de velocidad porque me tiré un buen rato. Es lo mejor que han podido hacer. Con las almas de dragón intercambiamos las habilidades que ya no usamos para aplicarlas en habilidades nuevas que queramos usar. Quiere decir, por ejemplo, en robar. ¿Yo para qué quiero robar? Si tengo una habilidad al 100% ya de robar, no quiero tener ningún punto en habilidad de robo. Bueno, pues me las quito al precio de unas almas de dragón y esas habilidades luego, esos puntos de habilidad luego los puedo yo aplicar en otra habilidad que me interese. Esto está genial, poder restablecer tus puntos de habilidades, algo que no existía, que no lo teníamos, que muchos fans lo habían reclamado, pues ya por fin en este DLC Dragon War nos trae en primicia restaurar las habilidades de nuestro personaje como queramos. Genial, bien por Bethesda, bien por este DLC y bien por poder pues hacer esto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo en este momento? Pues aplicar la rama de escarcha, porque en destrucción yo tenía la rama de fuego, que es la que todo el mundo suele coger, no sé por qué, nos gusta el fuego. Bueno, pues yo cogí escarcha, ¿por qué? Porque tiene su lógica, ya que en este DLC las armaduras especiales, estas como yo las llamo de Stalin, necesitan, otorgan un premio especial por ser de hielo, o sea, utilizar el poder de hielo. Entonces, cuando mejoremos nuestra armadura o nuestras armas y apliquemos esa habilidad de hielo, conseguiremos aún más potencia todavía para que provoquen daño de escarcha. Por eso me he ido a esa rama. ¿Qué puede pasar? Que luego una futura DLC pues pase lo mismo pues con otra armadura. Por ahora yo me voy por la rama del hielo o de la escarcha, que teníamos ya la de fuego, pues me quité los puntos y lo volví a aplicar. Y nada, pues cada uno aquí a su gusto y a su manera puede de nuevo hacer lo que quiera. Me dejé lo de mercader, lo iba a haber quitado, pero en un principio digo, ¿para qué lo voy a quitar si luego voy a querer vender a cualquiera y no me lo van a dejar? ¿Significa eso que putada, no puedo vender lo que quiera? Mira que está derrotado. Era Mirak quien amenazaba a Solstheim. Muerto él, Germamora se ha visto frustrado una vez más. Pero dime, ¿la muerte de mi padre era necesaria? ¿No había otra manera de destruir a Mirak? Entonces, ha sido voluntad del Creador, como él dijo. Sé que no debería dudar de ello, pero es bueno oírlo igualmente. Gracias.
Una cosa más, camarada de los Skull, si quieres. Ya sé que no es asunto mío, pero ¿puedo ofrecerte un consejo? ¿Un aviso? Como chamán de los Skull, velo por el bienestar espiritual de mi gente. Aunque no seas Skull, eres camarada de los Skull. Y por eso te daré este consejo. Germa Mora te ha obligado a servirlo para derrotar a Mirak. No dejes que te tiente más por ese derrotero. El Creador te convirtió en sangre de dragón con un propósito más elevado. No olvides eso. Que el Creador te acompañe, camarada de los Skull. Bueno, una cuestión. Qué bonito, por cierto, se ve el escenario. Me quedo aquí un rato porque me encanta. Es como que se ha quedado todo en paz y se ve ahí como una aurora boreal. Y buah, es una pasada. Ahora usaremos un nuevo equipamiento, como no, en cada vídeo sabéis que me gusta meteros un nuevo equipo, aunque supongo que este último, el cual forjaré, será para ya todo este DLC. Esa espada me ha arrimado ahí para que veáis que realmente sí se puede modificar, ¿vale? Sí se puede mejorar. Lo que no podemos mejorar es la armadura o la máscara de Mirak, o sea que esa armadura y ese... Y mi padre era un hombre no doble y un escal de pies a cabeza. Pero así es. Solo la espada. Me he estado preparando para ello toda mi vida. No hay duda de que estoy lista, pero... No es justo que deba decir esto, porque tengo que honrar los deseos de mi padre, pero... Esta es una senda que nunca escogí yo. Siempre creí que sería una buena cazadora, o incluso la jefa de la aldea. No, si Fanari tiene algo que decir al respecto. En lo relativo a ser la jefa, es como un lobo con las fauces clavadas en una presa recién cazada. Pero es verdad. Los Skull necesitan una chamán, y sé cuál es mi lugar. Ella murió cuando yo era muy joven. La cogió una tormenta de nieve cuando volvía de recoger. Entre los lobos, el clima y los peligros del sur. Hasta una simple tarea. Nosotros la vida nunca termina realmente. La muerte solo es... Fue Skaff. Era grande como... Yo era un... Era un gran hombre y un... Bueno, esto lo paso rápido porque ya lo habíamos camarada de los Skull, pero no después tendré que volver a mi aldea. Mi corazón aún está apesadumbrado por la pérdida de mi padre. Así que si no la has escuchado es porque no has visto los anteriores vídeos, ¿vale? La vamos a decir que nos acompañe sobre todo porque yo quería ver si tenía mis cosas. ¿Dónde están mis cosas? Yo le había dado todo este equipamiento y sigue ahí, menos mal. Estaba preocupada porque en verdad es que le había dado un buen equipo y mejorado y me había gastado, pues oye, mi tiempo sobre todo en hacerle un equipito digno de ese personaje, ¿no? Y bueno, pues aquí sigue. Así que ¿cómo arreglé ese bug en el que no aparecía con todo el equipo que yo le había dado? Pues nada, le quité el arco, se lo volví a poner. ¿Has pasado tú a estos bandidos ladrones por la espada? Y aparecieron las cosas. Así de fácil. Tu amabilidad caldea mi corazón como la luz del sol la piel en un día frío. Los Skull vuelven a estar en deuda contigo, visitante. Ay, qué bonito. Oh, lo dudo. A Deor siempre le ha gustado preocuparse. Ve a hablar con él si quieres, pero no te sorprendas si acabas yendo a cazar un zorro salvaje. No sería la primera vez. Por eso los demás me llaman. Un, dos y cuatro. De acuerdo. Me encanta, ¿no? Hay... juego que no sea un juegazo si no está acompañado de una buena banda sonora. Es importantísimo una banda sonora como Dios manda. Ya estaban Morrowind, ya estaban Oblivion y la han hecho maravillosa aún mejor en Skyrim. Es brutal. Si algo es hora de que te vayas, visitante. No tengo ganas de hablar, visitante. Uno de los Skull ha desaparecido. Es Baldur Hierro Forjado. Es nuestro único herrero, así que es muy importante para la aldea. No recuerdo que Baldur actuase de forma extraña. Aunque ahora que lo preguntas, vi algo en los bosques el día que desapareció. Vi a dos elfos a lo lejos arrastrando algo. Los cazadores suelen visitar nuestras tierras, así que no le di mucha importancia. Sur y oeste. Si tu camino te lleva por allí, podrías buscar algún rastro de Baldur. Los Skull estarían agradecidos. No tendrías que estar aquí. Bueno, pues esa es la siguiente misión que vamos a hacer tras haber completado esta parte principal o esta trama principal del juego. Vamos a completar primeramente la misión secundaria del yacimiento especial de Stalin. O Starin, o como queráis decirlo, ya sé que lo pronuncio, da igual. Es élfico o como queráis llamarlo y no hay
quien lo pronuncie como Dios manda. Vamos primero a hacer la misión de la desaparición de Baldor, y luego pues vamos a hacer lo del yacimiento, que casualmente encontraremos también el cimiento en nuestro camino, sin quererlo, y podemos extraer todo lo que hay en él, que es mucha cantidad, suficiente como para podernos forjar unas buenas armaduras. Por cierto, aquí no me di cuenta, y aparte que viajé de casualidad a esta zona que ya había estado, y no me di cuenta de haber extraído este material que es nuevo también de este DLC, y bueno, evidentemente pues procedí a ello para, pues bueno, si tengo que crear alguna armadura o algo más adelante, tener este mineral nuevo. Como veis, el arma mola un huevo, el arma de mira, que es brutal. Sale una especie como de látigo de... como si fuera un pulpo. Buah, es brutal, me encanta el arma. Lo que pasa es que, bueno, prefiero las cuchillas que cortan y hacen ejecuciones brutales como a mí me gustan. Por eso la cambio rápido, para ver si alguna de esas ejecuciones que a mí me gustan, mortales. Pero bueno, tuvimos suerte en este vídeo de poder ver tantas ejecuciones brutales como en el anterior, que con mis dos cuchillas, o katanas mejor dicho, de los cuchillas, que la verdad es que esas sí que hacen pupita. Ya lo dije en el vídeo, hubo gente que me lo preguntó, seguir la trama principal de la historia. Cuando vais a la cantina de Cauce Boscoso, ahí tenéis una cuchilla en la parte secreta donde están los cuchillas, se supone, donde se reúnen. Ahí tenéis una katana. Y luego, en el castillo de los cuchillas, que es una misión ya mucho, mucho más avanzada, ya prácticamente en el final del juego, donde además os dan, pues bueno, varias misiones que secundarias luego de estar de continuas. Ahí tenéis también otra, tenéis que registrar, para liberar, no me acuerdo dónde, visitante, en algún baúl. Te recuerdo, y está cortivo de la eres cantina, quien liberó pues, a los Skull de su negro influjo. Gracias al creador que has venido. Estos malditos elfos me han sacado de mi casa. No, no, mis heridas no son graves. No creo que los elfos intentaran hacerme daño. Quizá solo intentaban asustarme. Como mucho tengo unas cuantas magulladuras como recuerdo de mi horrible experiencia. No conozco esa palabra, Zalmo. Pero si te refieres a los elfos, estaban intentando aprender los secretos de la forja de Stalin. Su líder, un elfo llamado Ankar, tiene un mapa. Dice que indica dónde se encuentra una fuente oculta de Stalin. Hielo encantado. Duro como el hierro y frío como la muerte. El Stalin puede forjarse para fabricar mortíferas armas, pero ese arte solo lo conocen los herreros de los Skull. Tienen un barco. Me llevaron allí y me mostraron el mapa. Se encuentra en la costa norte de la isla. Por favor, no dejes que Ankarion forje esas armas. Mátalo o déjalo vivir, pero quítale el mapa. Pertenece a los Skull. Volveré a la aldea. Cuando tengas el mapa, llévamelo allí. Y gracias. Que el creador bendiga tus días. Encontrarás el barco de los Thalmor anclado. El tal Ankarion llevará consigo el mapa. Ya habéis visto, hielo encantado. Por ese motivo habíamos aplicado nuestras habilidades en relación a la escarcha, ¿vale? Para que así pues puedan tener más defensa escarcha y más daño en escarcha. O sea, que genial. Vamos a viajar lo más cercano posible a la zona para poder así continuar con... pues con la misión, ¿no? En nuestro camino, pues bueno, nos vamos a toparnos con varios hallazgos. No voy a parar, ya lo haré más adelante. De hecho, que decir tengo que en relación a las misiones secundarias, intentar, por supuesto, completarlo todo. Me gustaría, de hecho, hacer una parte. Lo que pasa es que me estoy esperando a que avance un poquito la partida, porque quiero hacer una especie de recopilación en el que reunamos todos los vídeos de unas gemas que vamos a encontrar a lo largo de este DLC. Son unas gemas especiales, como pasaba ya en el DLC de Dawn War.
nos encontrábamos con varias gemas que teníamos que ubicar al final del juego en un determinado sitio para encontrar, pues bueno, el escudo de Auriel. Y bueno, pues que en este pasa algo parecido, ¿vale? Nada más que no lo sé todavía lo que hay. Sé que hay que reunir unas gemas. La información esta además me la dio Brago 900, que comentó en bastante en el foro de comentarios de YouTube. Y la verdad es que tengo que agradecerle bastante porque me ha ido comentando bastantes cosillas muy útiles. Y por supuesto de aquí un gracias, tío, que es información útil, porque además de hecho me pasé una y he regresado, ya lo he copiado, ya lo he grabado, está ahí, no la perdí como ha pasado con la armadura del dragón, pero sí tengo que decir que la idea es volver a hacer una recopilación cuando ya tenga todo, cuando ya viaje a todas las ruinas enanas, juntaré todos esos vídeos, los meteré en un solo vídeo para que así, pues bueno, la gente lo tenga un poquito más claro, que no... vete a la parte 1, vete a la parte 2, vete al vídeo 2, vete al vídeo 3, minuto 55, no, es un lío. Así que haré todo de esta forma, ¿vale? Bueno, ya habéis visto, por cierto, esa batalla campal con mi caballo fantasma y contra un jabalí y el goblin ese, como se llame, es brutal. Esa pelea ha sido épica, épica, una pelea épica, dime ahí de... Bueno... Me encanta, esa parte me encantó, además no me lo esperaba, iba yo ahí con mi caballo y me encuentro un jabalí con él. ¡Wow! Es buenísimo. La verdad es que la DLC es rica por todo, por enemigos, por armas, por armaduras, por trama, por exploración, por todo. Es que parece un nuevo juego. De hecho, este juego te lo venden parte y nadie se quejaría, porque hay juegos mucho más pequeños, mucho menos ricos, Y que encima te meten un palo y pensar que prácticamente vale lo mismo que la mierda de expansión que sacó EA con BioWare, con Mass Effect, llamada Omega. De verdad, es que todavía me hierve la sangre pensar que esa mierda de DLC, que es una mierda, que son dos horas, nos hayan cobrado el dinero que nos han cobrado. Esta obra de arte, porque es una obra de arte, de tiempo, de duración, de complementos, de todo, o sea, sí. Por cierto, los VGA, Bethesda, una vez más, le han dado un premio, dos premios, una por Dishonored. Los VGA son como los Oscars de los videojuegos, no hemos hablado del tema, pero que decir tiene que, bueno, pues le han dado el premio a mejor juego de aventuras, Dishonored, no de rol, no, evidentemente, mejor juego de aventuras, Dishonored, muy bien, bien por Dishonored, y luego también Bethesda se ha llevado mejor DLC descargable de 2012, Dawnguard, evidentemente, como no le van a dar, si ya juega al año no le van a dar todas las skins, pues ya se dieron el año pasado, pero sí le han dado al mejor DLC, a Dawnguard, el premio, que es genial. Y supongo pues que el año que viene, si todo sigue así, pues le volverán a dar otro premio a este brutal. Bueno, no ha entrado en los premios, podría haber entrado si no hubiese sido porque se han celebrado en estas fechas, pero seguro que sacarán otro DLC y seguro que lo conseguirá, porque hoy en día no tiene competencia a nivel de DLCs Skyrim. Es única y encima baratos, o sea, de verdad, un 10 por los trabajos que hace y los fans que hacen unos trabajos también extraordinarios. Que por cierto, hablando de juegos de rol, ahora que me acuerdo, mi compañero, mi gran amigo de comunidad y de canal, que nos echamos una mano, va a colgar vídeos de The Witcher. Así que muy atentos en su canal, acordaros, lo tenéis ahí en favoritos, porque va a colgar material de Witcher y es un juego muy, muy, muy recomendable. The Witcher 2, yo lo he jugado y personalmente para mí de los mejores de rol que existen y que os van a encantar, y que además lo podéis jugar tanto en Xbox 360 como en PC. Pena que en PlayStation no esté, pero bueno. Como habéis visto, he descubierto el yacimiento sin querer, que supongo que es el yacimiento secreto al que se refería el mapa, que más adelante lo encontraremos, pero de casualidad, según me enfrentaba con el dragón, me topé con el yacimiento. Y diréis, Sergio, ¿cómo picas así el yacimiento? Pues porque hay dos formas de extraer el mineral, y una de ellas me la comentó mi amigo Arulan, y es atacando al mineral. Coges tu coco noruego y bueno, y en vez de coger y dedicarte ahí, bueno, pues le atacas tú ahí, y
lo hace mucho más rápido y evidentemente te cunde más la labor de conseguir el mineral. Así que ya sabéis, una nueva forma de extraer mineral, atacándolo. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues vamos a viajar a... aquí sigo recopilando lanzas, ¿vale? Para la misión de las 50 lanzas que nos pedían. Así que no se os olvide que tenemos que seguir recopilando lanzas. Por eso me dejaba ahí, mientras el otro lanzaba lanzas, yo ahí recogiéndolas. Esquivándolas y cogía. Me tiraba y cogía. Ya las reuní todas, así que no va a haber problema por terminar esa misión. Y bueno, lo que os decía de mi compañero... Va a colgar material de Witcher, ¿vale? Así que, por favor, estaros presentes de su canal, que la verdad es que cuelga material muy bueno. Y yo creo que si os gustan los juegos de rol, yo creo que dónde mejor que promocionar un juego de rol que en un vídeo de Skyrim, ¿no? Así que es el caso, amigos, visitar su canal, que en estos días va a empezar a colgar material de The Witcher 2. Y plantearos la compra, porque de hecho en Steam ha estado en oferta a 17 euros hace poco, y supongo que ahora harán otra de esas promociones de Steam radicales y volverá a estar en promoción. Y un The Witcher 2 por 16 euros, quien me diga que merece la pena piratear, de verdad no lo entiendo, porque es que son 16 euros. Y es que no es dinero y encima es una obra de arte. Y estás alimentando de que el día de mañana salgan otros productos iguales. Señores, comprar productos de calidad como pueda ser ese. Y no olvidéis, como os he dicho, echar un vistacillo al canal de mi amigo. Bueno, una cosa. Estaréis viendo que también estoy cogiendo muchos collares de... pues ya ahora no me sale cómo se llama. De la compañía occidental, creo que se llama, o algo así. Bueno, he cogido varios en varios sitios. Vamos a ver, además, en el vídeo vamos a ver varios. Nos vamos a topar con por lo menos un 5 colgantes. Los estoy subiendo todos, por si acaso hay algo especial tras haber conseguido todos los colgantes, porque curiosamente todos se encuentran en los cofres pequeñitos. Todos son cerradura difícil y es un colgante especial que no habíamos visto hasta el momento. Brago también me había comentado 900 que bueno, que lo intercambiabas por dinero. Puede ser, pero no sé si hay un límite de entrega. Esto es allá. Solamente dinero, la verdad. Quiero fervientemente que te vayas. Lo encontrarás encubierta. A cualquier atisbo de traición, perderás la vida. A estas alturas nadie nos interesa el dinero. Lo que queremos son armas, armaduras especiales y cosas. Así que bueno, yo iré recopilando todos. Mira, de hecho ahora vamos a coger otro más. Por si acaso, yo qué sé, una vez le entregamos 20, pues nos dice, oye, pues por haberme entregado 20 te doy algo distinto. Bueno, pues ahora lo veremos, ¿vale? Este es el cofre que os decía, ¿vale? Todos son igual, todos son difíciles de nivel de cerradura. Y son, como habéis visto, la compañía oriental. Apenas me da tiempo a leerlo porque como lo tengo subida a la velocidad, ya lo sabéis, a veces pues es un poco difícil. Bueno, respecto a la velocidad, he oído también comentarios en el foro que bueno, me decís, cortar el vídeo, Sergio, no lo hagas tan largo. No me importa hacerlo largo, de verdad, aunque me canse un poco quizá porque sean más difíciles de editar. Entonces, ¿conoces mi objetivo aquí? Supongo que habrás encontrado a ese herrero Zopeng. Desgraciadamente para ti, mi misión aquí es un secreto. Para protegerla no tengo elección. Debo silenciarte. Dame una buena razón por la que no deba matarte aquí y ahora. ¿Habéis visto la cabecita de mi niña? Perrita. Puedo ver que no es una amenaza. Muy bien, nos marcharemos de la isla en cuanto hayamos cargado el barco. No merece la pena morir por un arma, ni aunque haya sido forjada a partir de esta. La verdad, te acojona, ¿no? Toma, dale este mapa al herrero. Ya no lo necesito. Estás interfiriendo en asuntos... Bueno, importante, el mapa... Lárgate de una vez. Se supone que... una vez se lo entregamos ya no lo vamos a volver a tener, así que no olvidar verlo el mapa en situ para no... no olvidar dónde está la ubicación, aunque en el vídeo no solo nos topamos con ella, sino que además os muestro el mapa ahora fielmente para que nadie
se pierda y sepa lo que estamos haciendo, ¿vale? Pero igualmente, bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Importante memorizar el mapa por si acaso alguien no tiene el audio o se aburre de escucharme y dice, bueno, pues le silencio. Bueno, mira, ahí está mi perrita otra vez con su cabeza, durmiendo. Bueno, pues vamos a la aldea, vamos a confirmar la misión, como que ya hemos terminado. Ya lo tenemos, esperé. Me alegro de volver a verte. No meterme en las casas. ¿Encontraste a los elfos en su barco? Sé que has afrontado un gran peligro para traerme este mapa. No tengo palabras para expresarte cuánto se alegra mi corazón. Gracias por tu valentía. Yo te proclamo camarada de los Skull y te confío los conocimientos necesarios para forjar Stalrim. Si traes Stalrim a mi fragua, podrás usar mis herramientas para forjar lo que desees con él. Hasta que nos volvamos a ver, camarada de los Skull. Que tus cacerías siempre sean fructíferas y tus cultivos crezcan sanos y abundantes. Bueno, pues completada. Hoy contar a Beor cómo fuiste en busca de Baldor. Fue algo audaz. Hoy contar a Beor cómo fuiste en busca de Baldor. Fue algo audaz. Y de hecho, es el tipo de coraje que estoy buscando. Cierto, muy cierto. Esto, sin embargo, es un trabajo pagado. Déjame que me explique. Como estudioso de la historia, siempre he encontrado Solstheim muy intrigante. He hecho muchas incursiones en las antiguas ruinas que cubren la isla. He llegado a conocer también esas ruinas que podría dibujar un mapa de memoria. Por eso me llamó la atención el nuevo pasadizo nada más verlo. Una vieja tumba, creo. Debió de abrir alguno de los terremotos que acompañaron a las erupciones de la Montaña Roja. Me encantaría verlas más de cerca, pero esas ruinas antiguas pueden ser peligrosas y yo no soy un aventurero. Te cagaré si me cubres las espaldas allí abajo. Volveré allí muy pronto. Si te interesa, reúnete conmigo en las ruinas y a ver qué podemos encontrar. Voy a prepararme para la expedición. Bueno, pues ya le veremos en otro vídeo. Estamos haciendo esta misión y quiero confirmar algunas otras que teníamos pendientes. Y como os he dicho, ya como... Ah, bueno, ahí el yacimiento ya la habíamos visto. Si os fijáis, es el mismo sitio donde habíamos estado. Así que, bueno, realmente no hemos hecho ningún descubrimiento con el mapa. Ni con el mapa. Uy, que me trago. Pero bueno, ya podemos forjar armaduras. Ya tenemos el poder de crear armaduras mágicas de hielo. Buah, que son una pasada. Cómo no, cómo no. Creé la primera. Nos dio nuestro premio, nuestro logro o trofeo en el caso de Play. Y bueno, pues bienvenida a nuestra colección. Me voy a crear un arquito y me voy a crear una espada. Y bueno, y un escudo también, por supuesto. No obstante, que decir que en este vídeo veremos la primera pieza de un equipamiento especial que también encontraremos en este DLC, la primera pieza del yelmo. Y iremos a buscar otros complementos de esta armadura en siguientes vídeos, ¿vale? Así que estar muy pendiente de los futuros vídeos porque iremos viendo todos los complementos. Aquí ya me forjé las dos armaduras, una ligera y una pesada. Yo llevo la ligera, mi personaje, y mi compañera Freya o Frick lleva la pesada, ¿vale? Para que veáis las distinciones, hice aquí unas poses. Y os dejé aquí unos minutos mostrando un poquito cómo son. Y bueno, la armadura que os decía, lo tengo aquí apuntado, se llama Estigma Mortal, ¿vale? Y es igual que la armadura que estamos creando, o que hemos creado, mejor dicho, ya. Solo que, pues bueno, es específica. Y por tener todos los complementos de la armadura, nos otorgarán unos beneficios especiales. ¿La podremos mejorar? Pues bueno, por el momento no lo sé. Vamos a ver la primera pieza, os recuerdo, antes de nada, en este mismo vídeo, prácticamente al final. Pero bueno, ya queda poco, la verdad, y en unos minutos lo veremos. Como ya acostumbro normalmente, os enseño los atributos que tengo en cada equipamiento. Y como veis, en el caso de las botas, 70% de resistencia a escarcha, ¿vale? Que es una maravilla, claro. ¿Por qué? Porque nos hemos ido por esa rama. Y en el caso de las armas, pues pasa lo mismo, 69% de daño el arco a la escarcha, y en la espada, esa es la espada que también la he mejorado de todo este equipamiento mejorado, evidentemente, lo he hecho tranquilamente editándolo, y 69 también la espada a una mano de daño a hielo o a escarcha. O sea que genial, ¿vale? También hay flechas, que decir, y muy bien, o sea que tenemos un arco, tenemos una espada, tenemos un escudo, todo mejorado, o sea que genial. Como os he dicho, yo corto el vídeo para que no chupéis todo mi trabajo de herrería,
quien quiera saber cómo se mejora el equipamiento al máximo, ya lo he dicho en todos los vídeos, no me canso, le dais a más Skyrim, donde ponen la pestañita abajo, le pintáis en la nota y iréis a una serie de vídeos donde tenéis cómo mejorar vuestro equipamiento, ¿vale? Bueno, pues como habéis visto, nos hemos acercado aquí al... Pues bueno, no me acuerdo cómo se llamaba... Tiri, creo que era. El salón este, que parece el de Beowulf, que ya lo dijimos. En el cual, pues bueno, tenemos que confirmar dos misiones, ¿vale? ¿Alguna vez has intentado cazar sin haber dormido? No fue agradable. Oh, seguro que sí. Tráelas aquí y me pondré manos a la obra en breve. Hay cosas más importantes que hasta la próxima. Yo solo... Por fin, podré dormir por las noches. Hemos completado la misión de entregar 50 lanzas. Me temo que no puedo hablar mucho. Esa misión es importante para ellos, aparte que creo que va a ser relevante también para lo del hacha, que dijimos que quizá si les ayudamos consigamos ese hacha. Es importante para ellos porque ya dejarán de atacarles al acojonar a los goblins. Gracias por tu ayuda. Colgándolas en... Vamos a confirmar otra misión también. Si alguna vez quieres una bonita armadura... Esto es una putada, ¿vale? Porque le acabamos de entregar 10 minerales de Stalin de este y 15 de ébano, ¿vale? Y nos ha dado 1500 monedas. Es una miseria para lo que le hemos dado. Eso es un cabrón. Dame algo bonito y me das esa puta mierda. Bueno, pues cada cual que haga lo que quiera. Yo supongo que la ventaja de habérselo dado es que volveremos y a lo mejor ya sí tendrá complementos necesarios que podamos comprarle, ¿no? Como veis, mi arco ahora se ralentiza en el disparo. Se debe a que también apliqué algunos puntos en una zona que no tenía puesta. No me gusta porque no le da fluidez, así que quizá hasta si puedo regresar al libro lo quitaré, porque ralentiza mucho el paso. Este mapa, importante, hay que cogerlo, evidentemente. Nos va a decir dónde está esa armadura especial que hemos hablado y que hemos dicho que queremos conseguir, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquellos que queráis las piezas de armadura, importantísimo, esta primera parte, coger el mapa del jefe al que hemos matado, y luego pues en el cofre encontramos por fin ese yelmo estigma mortal que va a ser la leche, y como veis, respiración acuática, yo ya lo tenía, es una pena porque soy, ya sabéis, un lagarto. Y bueno, pero para los que no tenéis, no soy lagarto, pues os vendrá que te cagas, claro. Así que muy, muy, muy bien, genial. Seguimos investigando y bueno, ya parece que nos vamos encontrando más materiales y más cositas. Más armaduras de las de Stalin por todo el mapeado, la verdad es que... la han hecho muy rico. No, yo creo que en el DLC no hay prácticamente nada vacío. Está genial. La han hecho muy bien. Otro cofre más de la compañía del Imperio Oriental este. O sea que, bueno, pues estamos viendo todos los cofres por el momento. ¿Habrá más? Sí, seguro. Los colgaré también. ¿Me pasaré alguno? Puede ser. Pero intentaré que no sea así, ¿vale? Ya que me gusta ser concienciudo buscando las cosas. No me suele pasar lo que me pasó el otro día, fueron los nervios. Acababa de adquirir un poder, estaba el libro negro, estaba un cofre y fue tantas emociones de golpe que me salté el sacerdote dragón que había matado. ¡Bah! Todavía me acuerdo y se me salta las lágrimas. Bueno, me dediqué a explorar un poco las islas, ¿vale? De qué decir tiene que... Esta zona la he descubierto, pero no la he querido explorar porque quería ceñirme un poco a determinadas misiones que ya teníamos activas sin necesidad de sobrecargar el vídeo, ¿vale? Ya que estamos prácticamente terminando. Volveremos cuando sea necesario esta zona, ya que hay una ubicación que descubrir y que ver. A ver, ¿qué más cositas os enseño y por qué lo aguanto hasta el final? Porque encontré otros dos cofres más, cajitas estas de seguridad pequeñas, donde hay pues los colgantes de la compañía oriental. Y repito, no lo sé, nuestro buen compañero Brago nos había dicho que era dinero,
pero quizás no podamos conseguir algo más. Y como no lo sé, pues pues por el momento vamos a intentar coger todo. Vaya ejecución fea. Hay incapaz y de malas maneras. Hay... No me gusta. Quiero mis katanas con ejecuciones espectaculares. O que haga una ejecución gore, con sangre, vísceras, cabezas volando, cuerpos mutilados. Esto suena mal, ¿no? Decirlo en YouTube. Bueno, da igual, me entendéis. Aquí está, efectivamente, ¿vale? El otro cofre. Por eso aguanté el vídeo un poquito más. Realmente, como no estaba haciendo ya ninguna misión, ya que había confirmado todas las que quería mostrar en el vídeo, ya había hecho todas las que quería mostrar en el vídeo, más la misión principal que la hemos visto, que realmente nos quedaba muy poquito para terminar, pues bueno, simplemente pues mostraros esas ubicaciones que existen de estos colgantes, que no sé si serán importantes, como ya he dicho en dos ocasiones en el vídeo. Me encantan las peleas aleatorias que a veces suceden en el mundo de Skyrim, y la verdad es que no siempre tengo que ser yo el que tiene que estar metido en follones, ¿no? Aunque bueno, les tiro una flecha por si querían guerra, pero bueno, ellos estaban ahí a su rollo pegándose y eso mola también. Es que es verdad, parece que siempre soy yo el liante, ¿no? Es que va buscando movida, eres un movida, ¿no? Míralos, esos se están pegando, si yo no tengo nada que ver. Pues claro. Bueno, pues como estamos terminando, voy haciendo esa despedida que luego siempre me alargo muchísimo. No olvidéis el vídeo que os he mencionado de Dark Alexis, que subirá material de The Witcher 2, muy recomendable. No olvidéis de visitar los canales de mis otros amigos y de nuestra pequeñita comunidad que estamos haciendo de jugadores, como pueda ser y Lady Murder. Y también, por supuesto, Jill Valentine 88. Ambos canales, los tres canales de mis tres amigos, los tenéis a la derecha, siempre en favoritos. Y además, muchos otros de muchos otros amigos que me gusta también patrocinar, por supuesto, los tenéis también ahí en recomendados que podéis visitar. Solo que, bueno, pues os digo estos con más cariño porque son un poco pues las personas con las que más contacto tengo actualmente en lo que es YouTube se refiere. Por lo demás, deciros que nos vemos en el siguiente vídeo. Seguiremos explorando en las tierras de... iba a decir de Skyrim, pero bueno, es que realmente ya sabéis que no es Skyrim. Bueno, forma parte de Skyrim, es ahí un terreno inhóspito. Pero bueno, en este DLC de Dragon War, aquí el otro colgante, ¿vale? Lo vamos a ver ahora mismo. Y nada, nos vemos en el siguiente, en la parte 6. Espero que os haya gustado, espero que os haya molado todas esas cosas que hemos visto, esas armaduras, ese final, estas misiones secundarias y todas las que quedan por venir, que van a ser muchas, o sea que todavía faltan muchos vídeos, no dejéis de verlos y votarlos y suscribiros y todas esas cosas. Hasta el siguiente, ¿vale? Aquí corto que luego me pongo muy pesado. Sergio CC con vosotros, con esa sección que teníamos abandonada desde hace tiempo, ese no gracias, la verdad es que es una pena que bueno, pues por falta de tiempo no haya podido subir más vídeos de esta sección que a muchos de vosotros os había gustado, y bueno, muchos de los usuarios que habéis entrado en el canal pues seguramente os guste. Esta sección pues realmente trata de mis inquietudes de dentro de los videojuegos, de la forma de pensar que yo tengo, ¿no? Y creo